Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y como estáis viendo por las imágenes, pues aquí en Indiana están muy marcadas las cuatro estaciones del año y en abril aguas mil. Así que estamos teniendo un mes de lluvias que la verdad es que hacen mucha falta y ojalá yo pudiese enviaros un poquito a esos países donde lo necesitáis más. Así que hoy es el perfecto día para ponerse a organizar el armario y a doblar ropa y a organizar, que es lo que más me gusta. Así que sin más, comenzamos corazones el vídeo. Organizar y hacer el cambio de armario es una tarea súper importante que puede tener un impacto significativo en nuestra vida cotidiana. Al cambiar la ropa de invierno por la de verano o viceversa, podemos mantener nuestro armario actualizado y adaptado a las necesidades de cada temporada. Además, la organización del armario nos permite maximizar el espacio disponible y encontrar fácilmente la ropa que necesitamos. Al ordenar las prendas por tipo, color o temporada, podemos ahorrar tiempo al buscar la ropa adecuada y reducir el estrés de nuestras mañanas ocupadas. También es importante organizar y hacer el cambio de armario porque puede ser una oportunidad para hacer una limpieza de nuestro armario. Podemos aprovechar esta tarea para deshacernos de las prendas que ya no usamos, ya sea porque no nos quedan bien, porque no nos gustan o porque simplemente han pasado de moda. También quiero deciros que cada persona tiene su propio estilo y necesidades, por lo que no todas las técnicas que yo utilizo de organización, pues pueden funcionar en otras personas.
pero sí que podemos adaptar estas ideas que yo os brindo a nuestras, a vuestras necesidades y preferencias personales para crear un sistema de organización que funcione mejor para cada uno. También me gusta poner unas pastillitas de alcanfor para la polilla, a veces pongo lavanda, depende también, se puede hacer con saquitos de arroz y aceites esenciales que funciona muy bien, pero bueno, en este caso pues me quedaban unos cuantos y los he puesto. Y aquí quiero mostraros esta manta que he cogido para este verano, para llevármela a Valencia, porque tiene unos motivos así, pues muy de playa. Y la verdad es que a mí estas mantas me están salvando la vida y espero que este verano también me la salve. Ya sabéis que son unas mantitas de enfriamiento. Estas mantas están hechas con una tela japonesa que es Archilcool Technology Q-Max y es, bueno, pues puede bajar hasta 5 grados la temperatura. La verdad es que son unas mantitas que la tela absorbe el calor y mirad qué diseños más bonitos que han hecho para este verano. Os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Y mirad lo que he cogido de la aplicación esta de Temu, son unos organizadores que la verdad es que, bueno, pues a simple vista tienen que venir genial. Ahora luego los probaré y ya os contaré, pero la verdad es que bueno, que los he cogido pensando en la organización para guardar suéteres, para guardar, bueno, pues cinturones, en fin, ropa interior. La verdad es que es súper cómodo y bueno, pues esta aplicación Temu, igual todos conocéis la aplicación, porque es muy parecida tanto a Shein como a AliExpress. Únicamente tienes que descargarte la aplicación en tu móvil y empezar a navegar. La verdad que siempre he tenido lo que son los vaqueros colgados, pero últimamente no me gusta mucho porque se queda marcada la raya de la percha. Entonces, bueno, pues voy a probar a doblarlos de esta manera y ponerlos en esta cajita, ya que, bueno, yo los vaqueros los utilizo muchísimo. Para mí es un básico de fondo de armario. Ya veis que tengo varios, incluso de invierno y de verano. Y la verdad que de esta manera ocupan menos espacio y ya os contaré cómo me va. Step back to remember how lucky we are. It's like time is falling asleep. Los suéteres de lana así más finitos los voy a guardar en estos organizadores que he cogido de Temu y la verdad es que bueno, pues me está gustando bastante la manera de organizarlos, así que os lo recomiendo 100%. Estos suéteres, como son más gorditos, son más de invierno, los voy a poner en otro tipo de cajita un poco más consistente que las que he cogido de Temu. It's gotta be the finest.
yo, como soy un poco de la vieja usanza, pues me gusta poner jabón entre las prendas para que, bueno, pues para que huelan bien. Y mirad, y este organizador, pues la verdad es que se puede utilizar para infinidad de cosas. Yo he puesto los cinturones y también quedan bien. La verdad es que si tenéis más, pues se llena más. Yo como no tengo muchos, pues no lo he llenado. Luego, este otro organizador vertical, pues también sirve para almacenar los cinturones o pañuelos, lo que tengáis. La verdad es que también me ha gustado bastante. Es una manera de tenerlo todo organizado y a la vista, que es lo más importante. Y luego, pues la otra manera, que es mucho más ecológica, es cualquier cajita que tengáis, pues reciclarla, pues también los podéis poner los cinturones en una cajita. Y aquí os quiero mostrar cómo yo doblo la ropa. Not sure what I'm doing here. And the days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one who understood. También deciros que si tenéis alguna bolsa de estas bastante resistentes, pues podéis reutilizarlas y convertirlas en organizadores para los cajones, para la ropa interior. Mirad qué fácil y qué económico nos sale. En vez de tirarlas o tenerlas almacenada, que lo único que hacen es coger sitio, pues mirad qué organizador en 2 minutos. Los calcetines se pueden doblar de mil maneras, o bien por la mitad y ya está. También los puedes doblar en tres y hacer como una especie de paquetito, pero a mí la que más me gusta es pues doblarla por la mitad y luego envolverla con una parte del calcetín. Siento que, bueno, pues no están tan desperdigados por el cajón y bueno, pues están los dos pares. Con los deportivos, pues lo mismo. Y los invisibles me gusta poner uno dentro de otro. Las camisetas de manga corta de deporte, hay varias maneras de doblarlas y esta me ha encantado. Doblando solamente un lateral y cogiendo los dos extremos, lo levantas y luego la otra parte la metes hacia adentro y está listo. Las de tirantes, pues la verdad es que las doblo en forma de paquetito. Las doblo por la mitad, luego en tres y luego el paquetito. Esta es otra manera, bueno, pues más fácil de hacerla, que es en tres. Y las chaquetitas de punto, pues como si fuese un suéter, lo mismo. You know, we could run to a place where we belong. But I need you there with me to go on. Las mallas deportivas también me gusta doblarlas en paquetitos. The one who saves me. I'm trying my best to hold on. But I'm feeling stronger with you. And the days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one who understood. Sometimes I can't see. But it feels like you're the one who saves me. Los pantalones de punto normalmente los tengo colgados en el armario porque los uso a diario, pero como ya hace calor y ya no los voy a usar, pues los doblo en paquetito.
pijamas me gusta doblarlos de la misma manera, lo único que el pantalón siempre lo pongo dentro de la parte de arriba para así que no se desempareje. It's not much, but it's all I have. You know we could run to a place where we belong. But I need you there with me to go on. Sometimes I can't see you, but it feels like you're the one who saves me. Suéteres de hilo, pues bueno, un método para que no se hagan grandes ni se descuelguen es poner la percha en la axila y poner la manga por dentro y colgarlo así de esta manera. Así no se os va a deformar para nada el suéter. Hoy voy a preparar un arroz al horno, muy típico de mi querida Valencia. Normalmente este arroz se hace con las sobras del cocido y como la semana pasada hice cocido, pues nada, lo único que voy a hacer es sofreír un poquito de costillita, luego voy a sofreír lo que es la patata y voy a aprovechar los garbanzos que sobraron del cocido. Luego vamos a añadir arroz redondo, unos 80 gramos de arroz por comensal. Yo en este caso lo voy a hacer para 4 porque me gusta que sobre, aparte que la cazuela de barro, que es donde se hace este arroz, pues es para 6 personas. Se le añade pimentón dulce de la Vera y con el caldo del cocido se le pone. Si no tenéis, pues podéis ponerle agua y una pastillita de avecrem. Pero la verdad es que así pues sale mucho más rico porque tiene el saborcito del puchero. Luego en la cazuela de barro se añade todo, le vamos a añadir. Yo en mi caso, a mí cuando estoy en Valencia le pongo botifarrón de carne, pero aquí como no lo encuentro, pues le pongo una morcilla salvadoreña que es muy muy parecida y unas rodajas de tomate. También se le suele poner una cabeza de ajos en el medio, pero como a nosotros no nos gusta mucho y no nos la comemos, pues no la pongo. Entonces precalentamos el horno a 220 grados centígrados y lo ponemos unos 20-25 minutos. But I promised dear, I never let you go. So don't let go, get close to me. Oh, don't let go. Y hoy quiero hacer un experimento. Hoy voy a hacer pan en la freidora de aire. Me lo han comentado muchas veces que sale muy bueno y voy a ver si es verdad. Os voy a dejar la receta en la cajita de descripción para que lo hagáis porque la verdad que salen unas tostadas buenísimas para el desayuno. You cannot hold.
Lo bueno que tiene de hacer el pan en casa es que se tiene un control total de los ingredientes que utilizamos, lo que nos permite evitar aditivos y conservantes innecesarios. También el pan casero tiene un sabor y un aroma más auténtico y fresco que el pan industrial. Se puede experimentar con diferentes tipos de harinas y añadir semillas, frutos secos, hierbas, especias para dar otro tipo de sabor. Y por qué no, también el pan puede ser más económico que el pan comprado en la tienda, especialmente si se hace en grandes cantidades. La elaboración del pan casero puede mejorar las habilidades culinarias y la confianza en la cocina. Además, puede ser una actividad relajante y satisfactoria. La verdad que la elaboración del pan en casa puede ser una forma de conectarse con la tradición y la cultura culinaria local. Bueno, pues mientras termina de hacerse el pan, os quiero mostrar algunas cositas que he cogido para llevarme este verano, por si acaso allí no las encuentro, aunque bueno, seguramente sí, y si no, también lo podía haber pedido. Son de Temu, no sé si conocéis esta aplicación. Es una aplicación que es, bueno, pues es una tienda online muy parecida a lo que es AliExpress. Entonces, bueno, pues tienen cositas muy, muy baratitas y la verdad que muy bien, porque algunas cosas a mí la verdad que me han sorprendido por el precio y luego la calidad cuando lo he recibido. La verdad que ha tardado nada 8 días en llegarme las cosas y bueno, pues como siempre me estáis diciendo que os enseñé lo que compro y tal, pues me ha parecido que esto pues bueno, es algo que os puede interesar y desde luego a mí me encanta. Mirad, lo primero, estos moldes yo llevaba un montón de tiempo queriéndolos comprar porque son para la freidora de aire. Entonces, estoy ahora utilizando, que ya lo habéis visto, para hacer el pan en la freidora de aire, pero la cajita viene con tres. Entonces, estos me los voy a llevar a España, uno para mí y otro para mi prima. Así que, nada, estos los dejo aquí en la cajita porque estos me los llevo a España porque yo tengo la misma freidora que tengo aquí, la Ultenic, ya lo sabéis. Entonces he cogido esto. Luego he cogido esto, que muchos me habéis preguntado por los envases donde yo tengo el bicarbonato, porque tienen doble dosificador, uno para espolvorear y otro para cogerlo. Entonces este, pues mirad, es muy, muy, muy parecido. Lo que me ha gustado de este es que, bueno, pues el envase es un envase normal de plástico con su tapa, cierra herméticamente, pero lo que me ha gustado es que lleva un vaso medidor como tapadera. Entonces, bueno, yo supongo que esto es para granos. Tú pones aquí, pues no sé, el arroz, lo que quieras poner, las lentejas, y entonces aquí tienes el vaso medidor que te dice la medida que quieras poner. Luego esto es como lo que yo tengo aquí, que es un escurreplatos o para lavar las verduras, da lo mismo para lo que lo quieras utilizar, que es extensible, que se pone en el fregadero. Y bueno, yo lo hubiese preferido en blanco, pero bueno, no está mal. Entonces, calidad-precio está genial. Entonces esto se va para España. Luego, ¿qué más he cogido? Ah, bueno, mirad, esto súper, súper, tenía unas ganas de tenerlo porque siempre me pasa lo mismo, cada vez que me voy de viaje o de fin de semana o lo que sea, pues a mí me gusta llevarme a lo mejor, sobre todo cuando voy a España, yo casi siempre llevo lo mismo de lo que son pendientes, tengo varios de perlas, entonces me los voy cambiando porque lo que más me gusta son las perlas. Entonces, bueno, pues y pulseritas y cosas de esas. Entonces, mirad, este estuchito está fenomenal. Es un joyero. Mirad, aquí lleva para colgar lo que son colgantes. Y la verdad es que está súper bien. Y luego aquí lleva para poner pendientes. Y aquí pues para anillos y pulseras. O sea, viene todo forradito con terciopelo. Es
La verdad es que está súper, súper bien. Luego me había cogido, estas láminas que tengo unos marcos abajo. Ya sabéis que yo tengo decoración de cuando vivía en Virginia, que no la he sacado todavía. Y bueno, pues tengo unos marcos que quería cambiarle las láminas. Y quería pues algo así tipo botánica. Entonces mirad, me gustan un montón porque es que son como, no sé, la sensación que me da esto es como el hule que se pone en la mesa, pues así. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Y luego tiene un toque vintage que la verdad es que mirad qué cosa más bonita. Vienen cuatro. Este, luego este. Es para ponerlos así los cuatro. Mirad qué bonitos son. La verdad es que me han gustado mucho. Y luego el toque este vintage que le da, o sea, es una pasada. Me han gustado mucho, muchísimo. He cogido también, que esto también me lo voy a llevar a la playa, que es una colcha de verano. Ya sabéis que este año a mí me ha dado por el azul. Y ya alguna de vosotras me ha dicho que por mi culpa se lo ha cambiado todo en azul. Pues bueno, el azul os diré que es un color precioso. Y más, pues eso, allí en la playa ya veréis cómo está quedando el apartamento. Y bueno, pues nada, es una colcha de cama de matrimonio. Hay de todas las medidas, pero la verdad es que, mirad, me gusta muchísimo. No es muy gordita, que por eso me gusta, porque allí en la playa simplemente es para tener la cama vestida, porque realmente esto no te hace falta, porque allí hace un calor que te mueres. Pero sí, pues eso, para tener la cama vestida. Y viene con dos cojines. La verdad, dos cojines, pues eso, son grandes porque la cama es de matrimonio, pero la verdad es que, vamos, que me ha encantado. Y luego ya por último, que os lo enseñaré en otro vídeo, he cogido lo que es el alicatado este que se pega, como el que tengo en el lavadero, pero bueno, este es otro dibujo. También es así tipo Subway, pero es pues más pequeñito y más como si fuese así imitación al mármol. Entonces esto lo he cogido varios paquetes para ponerlo en la cocina de fuera. Mirad, aquí tengo uno abierto para que lo veáis. La verdad es que esto es una maravilla. Y también lo que me he cogido, que tenía muchas ganas, porque como ya sabéis que mi cocina tiene los tiradores en dorado y todo, pues nada, me apetecía muchísimo cambiar lo que son los medidores que aquí tengo. Y la verdad es que esto es porque muchas veces yo os doy las medidas de las recetas en tazas, que es la medida americana. Pero lo que me gusta de estos medidores es que aquí en el mango lo tienen en tazas y en mililitros. Entonces, bueno, pues para mí súper útil, porque a la hora de poneros la receta no voy a tener que decirle Alexa cuánto tal, no, porque ya lo tengo aquí. Y la verdad es que, bueno, pues son dorados con el mango de madera. Esto me ha encantado, la verdad, me ha encantado. Están súper bonitos. Aquí tengo los grandes y estos son los, pues eso, los pequeñitos. Así que los que tenía aquí, que eran plateados, esos se van para Valencia. Así que nada, como ya os he dicho, os lo voy a dejar todo en la cajita de descripción. Simplemente os tenéis que descargar la aplicación y navegar, y ahí encontraréis, bueno, infinidad de cosas. Y la verdad es que es muy fiable. Yo, si no fuese así, no os lo recomendaría, pero la verdad es que yo he quedado bastante satisfecha con todo lo que he recibido. Así que nada, corazones, voy a ver cómo está el pan, porque ese pan este verano va a ser un exitazo. Thank you.
Las perchas, aunque no lo parezca, son muy importantes. Las perchas pueden ser de diferentes maneras. A mí me gusta, depende de para qué tipo. Por ejemplo, las de terciopelo son antideslizantes y bueno, pues hacen que la ropa no se mueva y no se caiga. Luego las de madera pues pueden aguantar ropa más pesada y que no se deformen los hombros. Y luego están las tipo pinza, que estas vienen muy bien para poner varias prendas a la vez. Para las camisetas que no son de algodón, que son antitranspirables, pues la verdad es que una manera muy buena para que no se caigan es poner unos sujetalibros. Estos son muy económicos, son de metal y la verdad es que vienen fenomenal porque sujetan las prendas cuando sacas una y siempre lo tienes bien organizado. Yo los suéteres de punto los suelo utilizar varias veces antes de lavarlos y bueno, pues cuando los utilizo no los guardo directamente en el armario o en el cajón, los cuelgo en una percha para que se aireen y luego ya una vez ya ha terminado la temporada, lo que hago es lavarlo y ponerlos en una funda de tela. Pero también os diré que podéis utilizar fundas que a veces pedimos algo y vienen, siempre y cuando sean por una parte de plástico y la otra parte de tela para que pueda transpirar la prenda. De esta manera lo que conseguirás es que no le entre nada de polvo. Como ya os he dicho antes, el método de cada persona es diferente y así es como yo guardo mi ropa para todo el año. La verdad es que la tengo tanto la de verano como la de invierno todo el año. Y para mí es muy conveniente porque no tengo que organizarla por separado por cada temporada, solamente las chaquetas de invierno y los abrigos que los tengo en otro armario. La verdad que al principio parece difícil, pero una vez te acostumbras es muy sencillo organizar el armario. Lo importante es que quien organice los armarios se sienta cómodo haciéndolo, de cualquier manera, y así poder seguir haciéndolo el resto del tiempo. Y ahora sí que vamos con la cena. Estas imágenes que estáis viendo no son del mismo día, porque esto hay que prepararlo un día antes. Yo os lo voy a poner todo junto, pero que sepáis que esto hay que hacerlo un día antes, la masa, porque tiene que estar en la nevera. Entonces, esto también es cocina de aprovechamiento. Con el pollo que nos sobró del cocido, lo que vamos a hacer es triturarlo todo, preparar una bechamel, que os voy a dejar todos los ingredientes en la cajita de descripción, y con esto vamos a hacer unas croquetas de cocido que nos vamos a chupar los dedos. Es un plato muy muy sencillo de hacer y es muy nutritivo. Esto con una buena ensalada es una cena de lo más nutritiva. Y como podéis haber visto en el vídeo, hoy he hecho dos comidas que han salido de una comida anterior. ¿Con esto qué quiero decir? Que el aprovechamiento de la comida es una práctica importante y necesaria que deberíamos fomentar y promover en nuestra sociedad. Cada año se desperdician toneladas de alimentos, mientras que hay muchas personas que no tienen acceso a una alimentación adecuada. Aprovechar la comida implica utilizar todos los recursos disponibles, desde los ingredientes que tenemos en la nevera hasta las sobras de una comida. Al hacerlo podemos reducir los residuos y contribuir a una alimentación más sostenible y responsable.
Además, el aprovechamiento de la comida puede tener un impacto positivo en nuestra economía. Al reducir el desperdicio, se puede ahorrar dinero en la compra de alimentos y utilizar ese dinero en otras áreas importantes. Otro beneficio del aprovechamiento de la comida es que nos permite ser más creativos en la cocina y experimentar con nuevas recetas y combinaciones de ingredientes. En lugar de tirar los alimentos que están a punto de caducar, podemos utilizarlos para crear platos deliciosos y nutritivos. Así que, corazones, hoy quiero terminar el vídeo con esta reflexión, que en conclusión, el aprovechamiento de la comida es una práctica importante que puede tener un impacto positivo en nuestra salud, economía y medio ambiente. Y debemos fomentar esta práctica en nuestra sociedad y hacer todo lo posible para reducir el desperdicio de alimento. Así que, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí un domingo más. Y como siempre os digo, corazones, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!